nuevamente les brindemos un fuerte aplauso al grupo de Patrulla Roja, jóvenes sanistovalenses que aquí están pues expresando, ¿verdad?, parte de un movimiento cultural urbano que es el breakdance. Y a continuación también le doy la palabra a nuestro amigo Eri para que él nos dé su mensaje y lo que significa este baile. Adelante Eri, un aplauso por favor. Es Eri, como Carlos ya lo dijo. Bueno, antes que nada quiero recalcar que yo estoy aquí no por los políticos, no por el partido. Estoy aquí porque mi amigo Carlos está acá. Yo no vengo apoyando ningún partido político. Yo no creo en la política, sinceramente. Nosotros los que bailamos no creemos en la política. ¿Por qué? Porque los políticos siempre nos han hecho un lado. Nunca nos han tomado en cuenta. Como pueden ver, él ha estado atrás de nosotros apoyándonos. Ha sido el único, no solo como político, sino como persona. Ha sido el único que ha estado y nos ha estrechado la mano para decirnos, oigan, ¿saben qué? Ustedes tienen un talento. Él ha sabido reconocer lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Yo represento a mi crew, Patrulla Roja. Aquí mis amigos son de Nocivos Funk, igual de San Cristóbal. Representamos a Chiapas, a San Cristóbal, dignamente en otros lugares. Y nosotros, como pueden ver, la mayoría igual no somos vagos. Nosotros estudiamos, nos preparamos, porque queremos un mundo mejor. Como Carlos lo piensa y como Carlos tiene la visión. Bueno, quisiera ceder aquí las palabras a mis amigos para que igual les exprese lo que él tiene que decir. Gracias. ¿Qué tal, señoras y señores? Pues nosotros pues no sabíamos nada de esto, la neta. Estábamos allá bailando, viene nuestro amigo, porque Eddie es nuestro amigo en el break, el baile, en nuestro compa. Y pues nos invitó a venir a dar una exhibición para apoyar a su amigo Carlos. Y pues aceptamos, pero vimos tuvimos esa reacción de que chale en él, porque nada, es política. Y me dijo él, no, es que no es política, entonces sí, pero siempre nos han tomado así, no sé qué. Y esa reacción, la política y toda esa gente que está allá robándose nuestro dinero, pues nos han tomado, nunca nos han tomado en cuenta, como decía, pues nunca nos han tomado en cuenta, nos han echado a un lado, ¿no? Por eso tenemos esa reacción de que cuando nos dicen, no, que vamos a apoyar tal partido, no sé qué, Nel, ya no, porque nosotros hemos salido adelante por nuestras fuerzas. Por nuestras fuerzas hemos salido adelante, no por esos canallas que están allá escondidos. La neta. Y pues nosotros, no, tal vez nos vean así, nada, cochinos vagos y todo eso, no. Representamos la cultura hip hop que se ha perdido en este lugar. Porque a veces nosotros tenemos problemas y así, y nosotros nos sacamos esos problemas, esa furia y todo eso, en el baile y nos expresamos con eso. Entonces, estamos aquí, pues vamos a intentar y a confiar, porque hemos perdido la confianza también. Y vamos a intentar confiar en Carlitos porque dicen que nos van a apoyar. Y eso esperamos. Y sigan apoyando la cultura hip hop. Esto es breakdance. Y aquí están mis canales Nocivos Funk, Red Dribbon. Y aquí representando Brown Pride. Somos todos de San Cristóbal, coletos, de corazón. Y pues saludos a todos y que estén bien, ¿eh? Que todo salga bien en esta onda. Y pues éxito.